Inician procedimientos por actos anticipados. Estudiantes aún sin recibir un solo peso por su beca. En Veracruz y Puebla activan plan DN3E. Necesito su ayuda para combatir la violencia contra las mujeres, dice el gobernador Manuel Velasco Cuello. Bienvenidos a TVO Noticias, al momento, qué gusto saludarlos ya en este viernes 11 de agosto del 2017. Los saludamos con mucho gusto desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Carlos, buen día, bienvenido. Buenos días a todos, un placer saludarlos en esta mañana, un día 11 de agosto de 1892, si no mal recuerdo. Don Emilio Rabasa Estebanel decidió cambiar los poderes de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez. Hoy hace 125 años de que Tuxtla Gutiérrez es capital de Chiapas. Y no me vayas tú a decir que porque estaba más cerca del centro, no. Eran cuestiones políticas de aquellos entonces y cambiaron los poderes de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez. ¿Te imaginas que la capital de Chiapas hubiera sido San Cristóbal de las Casas todavía? ¡Hombre! Con ese climita. ¡Qué rico! Allá estuviéramos, ¿no? Allá estuviéramos. Sí, porque todo el mundo quiere ir a la capital, ¿no? Se va a la capital. Todos nos venimos a la capital. Pero yo creo que se hubiera echado a perder San Cristóbal. Fíjate que se hubiera echado a perder. Sí, ahorita ya está echado a perder con este animal que tiene el presidente municipal, ¿te imaginas? Sí, ¿no? Está más entretenido en su religión que en cumplir con su responsabilidad. La religión, déjelo usted a un lado, hombre. Usted cumpla su función como servidor público, ¿no? Porque no es usted presidente municipal, me refiero a usted, a todos los políticos, ni es presidente municipal, ni es... Bueno, empecemos desde el comisariado de Giral. Sí, no son dueños. El comisariado de Giral, el consejo de vigilancia o quien gobierne en los ejidos, el presidente municipal, el gobernador y el presidente de la república tienen que mandar al diablo su religión y sus cuestiones partidistas. Son autoridades de un municipio sin mirar color, sin mirar partidos, sin mirar religión, sin mirar cuestiones económicas. Pero como son ignorantes, siguen aplicando el que no, es que yo soy de tal partido, es que yo soy de tal religión, no, es que esos son pobres que se frieguen, ¿no? O sea, yo con mis ricos, no. Es autoridad para todo un sector de la sociedad, neutral. En un caso de un ejido, un municipio, un estado o un país, ¿no? Pero volviendo al tema, yo creo que sí ya lo hubieran desgraciado como tú usted lo quiere, ¿no? Sí, exactamente. Y al ratito vamos a ver unas fotografías. Trajimos unas fotografías, les soy honesto, los bajamos del Face, y todas están enfocadas más a la Catedral de San Marcos. ¿Por qué? Porque quien nos subió es tía Vicky Rincón, es muy religiosa, ¿no? Entonces ella guardó y lo subió, lo compartió, yo retomé para mostrárselo también a ustedes de cómo era el Tuxtla antes y cómo es el Tuxtla de ahora. Insisto, si don Juan Sabines Gutiérrez no había traído la torpeza de imitar lo del centro, a muchos les gusta la Tuxtla moderna, a mí me gusta la Tuxtla antigua. Sí, está bonito. ¿Y por qué? Porque eso nos permitiría ahorita tener la presencia de turismo. De más turismo. No fuera nada más de paso un día, y vámonos a San Cristóbal, Montebello, Palenque y todos los lugares turísticos. Nada más de paso, pero bueno, un día como hoy, pues, de 1892, don Emilio Rabasa Estebanel dice, vámonos a llevar los poderes, que se vayan al diablo los coletos, así textualmente dijo la frase, vamos a llevarlo a Tuxtla Gutiérrez, los poderes, y desde entonces hace 125 años, Tuxtla Gutiérrez es capital de Chiapas. Hay una exposición, quienes no tuvieron la oportunidad de ver el Tuxtla antiguo, hay una exposición en el Congreso del Estado. El Congreso, ahí está. Pueden ir a conocer cómo era Tuxtla. Cómo era. Y los que lo conocieron, pues a llorar, ¿no? Sí, oye, es que aquí vivía yo. Aquí conocí a mi primer novia, ¿no? Por ejemplo, oye, es que aquí era la refresquería. Yo fui a verlo y dije, aquí era la refresquería donde llegaba, sí, ¿no? Echar tu chocomil, tu refresco, y ponías tu monedita en la rocola y escuchar a los artistas de aquellos tiempos, ¿no? A mí no me tocó vivirlos, pero era hermoso. Qué bonito. Sí, era hermoso.
Ahora pura babosada componen, ¿no? Y pura babosada bueno, para las nuevas generaciones. ¿Sí? En nuestros tiempos éramos más románticos. Ándale. ¿No? Estaban los cantantes, los baladistas de moda del momento y los grupos que eran también baladistas, o nacionales e internacionales, pero que además, no sé si era nada más por puro gusto y placer, o era obligado, pero por ejemplo, metían 9 baladas en aquellos long play, discotes esos, y una tropical, o una norteña, o un tema chicano, pero 9 eran baladas, ¿no? Y había un tema que sobresalía, el especial, el de promoción, y el clásico relleno, ¿no? Sí. Pero bueno, eran otros tiempos y los que son de mi edad se han de acordar. Pero esa música todavía se sigue tocando, sí, se sigue escuchando. Se recuerda. Y gente de la nueva generación sigue escuchando esos temas, pero ya con otro ritmo, ¿no? Con otro tipo de arreglos. Sus arreglos. ¿Sí? Pero siguen bailando y escuchando nuestra música. En los santos, ustedes que llegan, que son chavos, ¿no? Olvídate. Pero bueno, esas son otras historias. Sí. Y además, déjeme decirle, hoy es viernesito social y es viernesito futbolero. Y hoy juega papá. Déjenlo bueno. Con sus águilas, hombre. Invitamos también a nuestros amigos de Facebook a que compartan este video para que sus contactos también estén informados de los detalles al momento. Y pues ya hablábamos de Tuxtla Gutiérrez, este asunto de dónde que iban a quedar los poderes. Tuxtla Gutiérrez, un relato de disputa de poderes. Tuxtla Gutiérrez a lo largo de toda su historia ha sufrido cambios importantes no solamente en el crecimiento demográfico, sino también en la parte política. Hoy es la zona metropolitana de Chiapas más importante porque concentra los 3 poderes que todo gobierno debe tener: el ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, la historia indica que no siempre fue así. Después de 4 intentos y de una disputa de poder entre terratenientes de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla logró consolidarse como la capital y este viernes 11 de agosto se conmemoran los 125 años de tal suceso. José Luis Castro Aguilar, cronista oficial, cuenta que después de 300 años de dominio absoluto de la ciudad Coleta en el tiempo de la colonización española, en 1834, don Joaquín Miguel Gutiérrez trajo por primera vez los poderes a Tuxtla Gutiérrez, esto por las diferencias políticas y religiosas que existieron entre el gobierno del estado y el clero de los san cristobalenses. Años más tarde, regresaría el poder a aquel municipio. En uno de sus textos difundidos en el marco de estas celebraciones, precisa que el 4 de enero de 1858, siendo gobernador constitucional del estado, don Ángel Albino Corzo ordena nuevamente el traslado de los poderes a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por problemas políticos con el clero de aquella colonial ciudad y por tal motivo, el clero y los conservadores san cristobalenses desconocieron a las 2 constituciones políticas y a los gobiernos federal y estatal mismos que no pudieron alcanzar su objetivo. Sin embargo, 3 años más tarde, el 18 de enero de 1861, don Ángel Albino Corzo regresa nuevamente los supremos poderes del estado a su antiguo asiento. El tercer intento fue protagonizado por el gobernador Emilio Rabasa en 1892, cuando fue asignado por Porfirio Díaz, presidente de la República en esa época, y la diferencia entre liberales y conservadores se agudizó, porque los terratenientes, hacendados, comerciantes y políticos de San Cristóbal se sintieron desplazados. Sin embargo, fue hasta 1892 cuando se emite el decreto que confirma Tuxtla Gutiérrez como capital del estado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mira esas imágenes. Sí. Lástima. Qué hermoso era antes esta ciudad, ¿no? Este pueblo. Porque, aunque es la capital, estaba, miren, me imagino, no, bueno, no sé la verdad ahorita, pero ¿era el Palacio o era la Penny? ¿Palacio? Palacio de Gobierno. No, es que yo llegué en el 79 cuando ellos la estaban tirando y estaban edificando el nuevo. Ya no lo vi construido el viejo, pues. Ya estaban haciendo el paso a desnivel y todo, mira. Ahí San Cristóbal, ¿verdad? La catedral. Había árboles. Bueno, todavía en el parque. Qué bonito comentario.
¿Se imaginan esas broncas entre la iglesia? La iglesia y la clase conservadora que todavía sigue existiendo en gran cantidad en San Cristóbal. Sí, de hecho. Contra los políticos de Tuxtla, ¿no? Y don Joaquín Miguel Gutiérrez Canales fue el primero que decide traer los poderes San Cristóbal para, de San Cristóbal para Tuxtla. Y después se da una segunda etapa con don Ángel Albino Corzo. Uh-huh. Y después llega en 1892 la definitiva, el decreto, con don Emilio Rabasa Estebanel. Miren, ahí era el Parque Central de Tuxtla, de acá, mira. Ay, caray. Así era, colonial. Y fueron a tirar toda esa belleza colonial. ¿Catedral? Sí. Pero mira cómo era la catedral de bonita. El cerro sigue igual, sigue igual. La parte de las campanas. Sí. No, el cerro sigue ahí, pero ya pelón. Pero ya pelón, exactamente. Sí, ya hay Tiene su misma forma, esa no ha cambiado. Totalmente, de acuerdo. La forma del cerro no ha cambiado. Lo que ya no tiene es árboles, ¿no? Sí. Oye, pero la plaza central tenía dónde sentarse, tenía dónde jugar, oye, la verdad. Y esos árboles grandísimos que se ven ahí, lástima que ya no están. No, pero mire esos monumentos. Esos monumentos eran históricos, coloniales. Vino Juan Sabines y le puso en toda la torre, nomás por pleitos políticos en aquel entonces, con don Salomón González Blanco. No, pues no. Que le dieron el pinochetazo a don Salomón González Blanco para que quedara Juan Sabines Gutiérrez. Y qué curioso que don Salomón González Blanco tenía como secretario general de gobierno al doctor Jesús Cancino Casagonda. Viene Juan Sabines Gutiérrez en lugar de don Salomón y pone como secretario general de gobierno al doctor Enoch Cancino Casagonda, hermano de don Jesús. Por eso había un eterno pleito entre hermanos. Sí. Pues, ¿no? La política dividió y sigue dividiendo familias, no solo en Chiapas, sino a nivel nacional. Pero mira la belleza que era el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Claro que ahorita ya lo hubieran destruido los manifestantes, ¿no? No, pues sí, claro. Buen viaje y suerte, mi querido Marquito. Ya se va a trabajar nuestro camarógrafo Marco Osorio. Ya lo hubieran destruido los manifestantes, sí. Los estudiantes, los maestros, que incluso no tienen cultura, ¿eh? Ni los maestros ni los estudiantes van y destruyen todo lo que encuentran a su paso, sí. Cuando los bienes son propiedad nuestra, digamos. Del mismo pueblo. Sí, del pueblo. Y lo destruyen, ¿no? Sí. Eso. Qué bonito. Era la Tuxtla Gutiérrez. Qué bonito, lástima. La bella Tuxtlán, que en náhuatl quiere decir tierra de conejos. Tierra de conejos. La penitenciaría, ¿te imaginas? La famosa pena. Todavía la llegué a conocer. Ay, híjole. Qué tristeza, ¿no? Pues sí, porque ahora ya... Digo, insisto, no habrá quienes les guste Tuxtla como está ahora. A mí en lo personal me gustaba como estaba antes. Sí. ¿No? Era una maravilla, era colonial. Es que moderna no está. No está moderna. Lo que pasa es que don Salomón... La idea de modernizarla, la verdad. Miren, es que don Salomón dejó ahí el dinero. Y siempre es que no ha hecho nada. Claro. Se está robando el dinero. No, ahí estaba el dinero. Entonces viene Juan y empieza a hacer... El Palacio Municipal Nuevo, el Palacio de Gobierno Nuevo, el Edificio Plaza, o sea, a la catedral, conjuntamente con el obispo, uh-huh. En aquel entonces se ponen de acuerdo y le meten lana. Y ese es el dinero que invirtió, ¿no? Y que además que pues, los diezmos también aquel entonces. Sí, pues que tenía 3 euros el peso, ¿no? Era más, ¿no? Claro. Y pero bueno, está. Ay. Tuxtla Gutiérrez. El 125 como capital. Saludos. Gracias, a todos, mi estimado Leo. Buen Facebook. Buen día. Espero, Leo, que no hayas agarrado esas malas mañas de tu jefe de estar en la hamaca. Es que sí dicen el señor de la hamaca. El señor de la hamaca, güey. A cierto personaje de la política. Y ahora todos son señores, ¿no? Leo García, Francisco Noriega, Cristian Acuña, la joya de la corona, sí, oye, saludos. Saludos a todos los que están ahí conectados. Nombre. Era otro Tuxtla. Sí, diferente, ¿no? Insisto, yo llegué en el 79, todavía me tocó ver algo del Tuxtla antiguo, y yo me sigo quedando con el Tuxtla de antes. Sí. O sea,
He platicado con varias personas, Carlos, perdón que interrumpa, pero antes me decían, y hasta tú mismo lo has contado acá, de que antes irle o agarrarle la mano a una muchacha en el parque era lo máximo. Ahora... Era la lotería. Ahora de verdad ves cada cosa ahora, en el parque. Ahora sí, relaciones sexuales en el parque. Sí, dices que pleno día, qué cosa, o sea, de verdad. Ya no hay nada respeto. Más hay para que van el cambio. Ya no hay, ¿no?, respeto. O sea, de verdad, qué bárbaro. O si no ibas con la noviecita, ahí va el chaperón, tenías que cargar con el cuñado. Sí. ¿No? Sí, porque aguas con la familia. Ese, ¿no?, que iba a decir, y si no dices... Tenías que llevarte bien con el cuñado. Ahí está la chancla voladora. Sí. Entonces tenías que llevarte bien con el cuñado. Sí, comprarle todo. El refresquito ahí, su paleta, sí, su galletita, lástima. Para que no fuera a decir nada. Sí, bueno. Sí. De que le agarraste la mano. Y que le dieras un beso. O que le, ándale, y en la mejilla, ¿no? Era un triunfo. Aquellos? La verdad sí que tiempo. ¿No? No, ahora desde la primaria están saliendo embarazadas las chamacas, entonces. Con eso le decimos todo. Sí, la verdad. Pero se había perdido el respeto al mismo hogar. Y quienes se lo han perdido, perdido el respeto a la misma casa, son los padres. Sí. O sea, dejan que los hijos les griten, que hagan lo que quieran y que se vayan y vengan a la ¿sí? y, o sea, llegan ahogados de pedos. Además, ya ni llegan las chamacas, se quedan en los moteles a dormir. Entonces, ha cambiado. Sí, mucho. ¿Pero por qué? Mucho. Porque en los mismos hogares se ha perdido el respeto. Porque antes, híjole, ¿dónde le ibas a levantar la voz a tus papás? Jamás. O le estabas queriendo levantar la mano a tu mamá. Ya la chanca, estaba la mirada, con la mirada nada más. Con la mirada. Con la mirada. O estaban platicando, los mayores, estabas ahí, de, ¿no?, nomás una miradita y... Ya sabías que te tenías que ir. La vuelta. Y no tenían que llegar a dos ni a tres miradas. Nomás iba el invitado y pum, los chanclazos o con el cinturón. Sí. Hoy no. Sí. O sea, hoy han cambiado muchas cosas. Y desafortunadamente han cambiado para mal. Hay una gran descomposición social que empieza desde el hogar. Y luego, esa descomposición en el hogar se traduce a la escuela. Uh-huh. Antes hacíamos bullying, ¿sí?, pero era otra forma de bullying, ¿no? Sí, sí. Ahora ya, las bromas hasta cierto respeto, ¿no? Hasta, no digo, bien. No habían casos de muerte como ahora, ¿no? Miren, yo soy de Ejido. Y saliendo de la escuela, allá te espero. Y nos pegamos unas moquetizas de esas, ¿no? Y llegaba a tu casa, ¿qué te pasó? Me peleé con fulano, ¿quién ganó? Pues me pegó, pum, otro cinturonazo. Sí, para que no se deje, ándale. Y si había algún chismoso, que era muy raro en aquel entonces, ¿no? Ahorita, sí. El deporte preferido de los chapanecos es el chisme. Si había un chismoso y lo decía en la escuela, te castigaba el maestro o el director de la escuela. No, ahora ya le quieren pegar o hasta le pegan a los maestros. Ahora las maestras ya tienen relaciones sexuales con sus alumnos de secundaria, de preparatoria. O sea, ya se perdió el respeto, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿sí? Ya hasta les pegan a los maestros. Sí. O los maestros se van a beber trago con los alumnos. Con los... y se pierde el respeto al maestro. Ay, no, ¿verdad? O sea, ya es una perdición total, ¿no? No me tocó, Ale, no, de verdad, no me tocó. No, hombre. No, con el simple hecho de que el maestro viera fumando, ¿sí?, o tomando a un alumno, lo castigaba el maestro, sí, lo castigaba el director de la escuela, ya no los papás. Era una autoridad. Y los papás era peor. Sí, no. No, ahora a las 10, 11 años, en vez de que ande con mamila, pues ya anda con la caguama, ¿no? Entonces, se ha perdido mucho, hay mucho... Pero digo, parte de la culpa lo tenemos nosotros porque la educación empieza en casa. Y si uno como padre de familia no educa a los hijos, estos van a llegar, pues en mi casa no me hacen nada, menos que me lo hagan en la escuela, menos que me lo hagan en la calle. Entonces llega la policía y es la que los educa, los trae al bote porque ya andan haciendo cosas indebidas fuera de la ley. Pero bueno, Tuxtla de mis recuerdos, Tuxtla de mis amores, que por cierto tengo muchas historias. En ese aspecto, escrito libros, Carlos. En esos aspectos. Lo creo. Que por cierto, hablando de noviecitas de secundaria, una amiga me mandó solicitud de amistad, que yo ya ni me acordaba, de secundaria, que anda juntando todos los a los de la generación, secundaria, ¿no? Qué bonito. Y que quiere preparar para diciembre un reencuentro. Un reencuentro. Hombre. Ya ni me acuerdo quiénes eran, hombre. ¿No?
Pero algunos, los dos, tres que andan por ahí, sí. Pero la mayoría. Y no eran salones de 40, 50 alumnos antes. No eran de 20. Eran poquitos los que podían llegar a la escuela, ¿no? 18, 17, sí, la de secundaria, de salón. Ahora ya los meten 50 y ahí todos amontonados, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar después de recordar un poco la Tuxtla antigua. Refuerzan acciones contra el dengue en Chiapas. Con el propósito de proteger la salud de niños, niñas, mujeres y adultos mayores, el alcalde Fernando Castellanos Calimayor dio el banderazo de inicio al reforzamiento del programa de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, zika y chikungunya en la colonia Cerro de Guadalupe. En este marco, Fernando Castellanos reconoció el trabajo de cada uno de las y los integrantes de las brigadas de la Secretaría de Salud, ya que gracias a su esfuerzo y dedicación, Tuxtla Gutiérrez logró revertir el problema después de ser uno de los primeros lugares a nivel nacional con más casos de transmisión de enfermedades por vectores. Dicho programa de reforzamiento se da luego de que el pasado lunes Fernando Castellanos hizo entrega de casacas, playeras, gorras y chalecos, así como de motomochilas de alta tecnología para nebulización, mascarillas, guantes y lentes para fumigación. Finalmente, el presidente municipal, acompañado de decenas de vecinos, hizo un recorrido por las calles de la colonia, en donde escuchó de viva voz y tomó nota de las necesidades más sentidas de las familias de Cerro de Guadalupe. Para TVO, Noticia el Momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Oye, espérame, fíjate que tiene razón el ingeniero, no habíamos analizado ese punto. Estábamos hablando del Tuxtla colonial, viene Juan Sabina Gutiérrez y le ponen toda la madre. Al modernizarlo. Sí. Y viene el supuesto hijo y le vuelve a poner otro segundo entre en la torre de Tuxtla con eso de que vive el centro. Sí, por si fuera poco. Por si fuera poco. Para que amarre y para que se acuerden de los Sabines, ¿no? Y tiene hijo varón también, o sea, sería el nieto. Si no, ya lo quieren hacer, ¿no? al chamaquito ese, el hijo de Juan Sabines, ya lo quieren hacer candidato a diputado. Ya, sí, sé que ya anda por ahí. Incluso su padrino, aquel de enfrente, ya había dicho, no, pues, ¿por qué no lo hacemos presidente municipal de Tuxtla? No, que empiece de diputado, o sea, así como yo. Miren, si ese chamaco llega, mejor me voy a ir indocumentado a Guatemala. Sí, ¿a qué nos puede esperar? Son negativos los Sabines, y más este, delincuente, para Chiapas. Y que todavía piense en poner al hijo como presidente municipal de Tuxtla. ¿Qué piso le podría poner? Hay que lo vea Carlos Morales, Paco Rojas, Bayardo Robles y todos los que quieren ser presidente. Willy Ochoa, que quieren ser, Manuel Sobrino, que quieren ser presidente de Tuxtla. A ver qué oferta política ofrecen a Tuxtla Gutiérrez, porque no nos van a volver a imponer a otros Sabines. Otros Sabines, sí. Y se van a terminar de robar lo que hayan dejado también. Ya lo poquito que nos queda, hasta lo que ya no tenemos. Ahí lo ven ustedes que venden su voto en 500 pesos y una despensita así que le dicen que costó 200 pesos y cuesta 50 pesos. Sí. Son mini botes de café, mini atún, mini... Así las cajitas. Apenas las vi, dije, ¿eso es de juguete? Unas que le dan ahí a las mujeres. Que sí, no hacen, así las que cajitas. Repartiendo, exactamente. Sí. Que lo clavan a 200. Es que mira, el negocio es este. Sí, claro. Si tú compras toneladas, o sea, por mayor de toneladas, esos productos, empresa, te queda tu ganancia como autoridad. Entonces... Ahí ven si venden sus votos. La despensa se les va a acabar en una semana. En el 2012, el partido que gobierna se los compró en 1,000 pesos. Ahí lo ven. Si venden su voto. Después nos andan quejando porque le dicen, no, pues aquí no tengo nada que solucionar, sí, ningún problema. No. Te pagué el voto, yo ya cumplí. Ya cumplí. ¿No? Hay que analizarle un poquito, hombre. Bueno, vamos a otros asuntos. Afortunadamente hay muchas terapias para muchos pequeños que tienen alguna discapacidad o algún problema, pero en este caso la equinoterapia también ha servido de mucho. Pequeños ángeles terrenales montan a Pegasos. Pequeños ángeles montan a Pegasos y remontan el vuelo hacia la superación y rehabilitación. Más de 120 niños y niñas reciben tratamiento cada semana en el Centro de Equinoterapia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Chiapas. Brenda Violeta Pimentel Sarmiento, encargada de dicho centro de ayuda,
explica que atienden a menores con problemas de autismo, psicomotriz, descenso percepción, entre otros. Las edades de los niños oscilan entre los 3 y 16 años. Fátima Azucena es una de las 120 afortunadas que cada semana reciben terapia, dos veces por semana, durante 25 minutos. Ella es autista. Con 9 años de edad y 4 meses de tratamiento, ha tenido franca mejoría. Es más segura e independiente. Ha mejorado su problema de columna, dice su madre. Un equipo valioso de 14 instructores, 3 médicos y 2 de mantenimiento suman esfuerzos, paciencia, amor y vocación de servicio en este centro de equinoterapia. Así, pequeños ángeles montan a Pegasos y remontan el vuelo hacia la superación y la rehabilitación. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. Bueno, pues ya se había tardado un poquitito el Instituto de Elecciones, pero finalmente parece que ya se pusieron las pilas los consejeros. Inician procedimientos por actos anticipados de campaña. En su 18ª sesión con carácter de extraordinaria, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, IEPC, de Chiapas, aprobó el inicio de procedimientos ordinarios por supuesta promoción personalizada en contra de los diputados Carlos Arturo Penagos Vargas, del PBEN, William Osvaldo Ochoa Gallegos, del PRI, y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del PBEN también, informó el consejero presidente de la comisión, Alex Walter Díaz García. El consejero detalló que los procedimientos fueron iniciados como consecuencia de diversas quejas ciudadanas presentadas en días pasados. Asimismo, refirió que en el caso del diputado Penagos Vargas, el procedimiento fue acumulado a los iniciados por quejas presentadas con anterioridad. Respecto al caso del diputado Ochoa Gallegos, la queja versa por la entrega de prendas relacionadas al programa Empatalónate. Y en el caso del diputado Ramírez Aguilar, se aprobaron medidas cautelares derivadas de quejas relacionadas a la supuesta promoción de su imagen a través de la difusión de la portada de una revista en espectaculares y para buses, por lo que se ordenó el retiro de dicha publicidad. Díaz García informó que la dirección jurídica del instituto requirió al diputado Penagos Vargas y al alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Calimayor, el cumplimiento de las medidas cautelares por parte de ambos servidores públicos, en las cuales se les instruyó retirar la propaganda relacionada a su imagen. Esto para iniciar inmediatamente los procedimientos administrativos que correspondan por desacato a las autoridades correspondientes. Para TVO, noticia al momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Bueno, pues estos son asuntos que, aunque ahorita el negocio está acá, en las redes sociales, eso que no está regulado del internet, ahí se andan publicando varios, pero bueno, nadie lo ve, nadie les dice nada. Vamos a otro asunto, proponen, relacionado también a este tema, proponen especialistas, se legisle a fin de crear conciencia en la ciudadanía. Proponen nutriólogos se legisle en materia de nutrición en el país a fin de que la sociedad comprenda la importancia de la buena alimentación para la salud, informó Miriam Guadalupe Avendaño Morales, presidenta de la Asociación Mexicana de Nutriología, Asociación Civil. A través de una iniciativa se podrían buscar acciones para incidir directamente en la nutrición infantil y en los adultos, y de esa forma evitar así el crecimiento desmedido de las enfermedades crónico-degenerativas, explicó la especialista. La misma resaltó que la sociedad, pese a los graves daños que ocasiona a la salud una mala alimentación, la ciudadanía difícilmente toma conciencia al respecto. Por lo que comentó, la legislación también es muy importante aquí, para que involucren el cómo las personas pueden conocer un poco más acerca de la nutrición, y se pueda presentar este papel educativo, y también en algunas leyes, a fin de que se establezca como principio fundamental por la salud la información nutricional a todas las personas, porque es difícil que se tomen conciencia en este sentido. Finalmente agregó que cada ciudadano debe asumir la responsabilidad de conocer su condición nutricional y de salud. Sin embargo, no lo hacen, a pesar de que existen las herramientas para saber más sobre su condición física. Para TVO, noticia el momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Tienes razón, ¿cómo se llama? Francisco Javier Ruiz, dice por ahí, ¿no? Francisco Javier Ruiz, tienes razón. Ahora ya pide su pomito el maestro para pasar a los alumnos. Y no cree que cualquier pomito, ¿eh? Se va de Bucanas 12 para arriba. Sí, dependiendo 18, de la marca. Un 18. Y a lo mejor
¿Va a querer pedir hasta una etiqueta azul? No, ¿le vas a querer? Sí. Con una etiqueta azul le invito 4 o 5 cajas de don Pedro. Hasta en eso ha cambiado la tarifa ya. Y hay maestros, maestros que intentan, no me consta que ya lo hayan hecho, que intentan llevarse a sus alumnas a presentar extraordinarios a su departamento. Y son algunos maestros de la carrera de comunicación de la UNASH. Y son algunos que fueron tus maestros en la UNASH. O sea, de todos hay. ¿Dieron de baja en algún maestro así? Sí, pues es que si el alumno lo permite, también sigue pasando, ¿no? Pero si el alumno también lo denuncia y dice, a ver, a mí no me vas a venir a esto, yo vengo a estudiar, pero se hace fácil. Claro, no son todos. Del 100% uno. Sí, hay buenos maestros. Por ciento son malos, ¿no? Son maletas, pero no por unos van a pagar todos. Bueno, en otro tema, estudiantes aún sin recibir, mire, un solo peso de su beca. La Rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, no tiene para cuándo pagar la beca de los estudiantes de esta casa de estudios. Así lo dejó entrever el encargado actual de la rectoría de la misma universidad, Luis Alfredo Sierra Sánchez. En entrevista, el funcionario cuestionado sobre el tema de las becas dijo desconocer la cantidad de los recursos que se requieren para cubrir la deuda de los alumnos e incluso no supo precisar cuándo serán entregados y el número de alumnos beneficiados. Sin embargo, respondió que están trabajando al respecto con las autoridades correspondientes a fin de que en breve se liquide dicho adeudo a los estudiantes. Ya se están viendo las cuestiones de las becas y se les van a entregar en su momento. Son recursos que vienen algunos de la Federación, otros del gobierno del estado que se vinculan a través de la universidad, expresó. Sobre el monto de la deuda a los estudiantes del año pasado, dijo desconocer el adeudo bajo el argumento de que los recursos no provienen de la UNICACH. Para TVO, Noticia en Momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Epicentronoticias.com de mi compañero Adiel Pereira Vázquez dice que Franklin deja inestabilidad en todo el territorio nacional, mientras seguirán las lluvias y se forman la onda tropical número 24 al sur de Oaxaca y los número 25 al este de Yucatán, o sea, nos va a seguir lloviendo en Chiapas. Deja fuerte tormenta esta madrugada sin luz a la cabecera o a las cabeceras municipales de Sintalapa y Jiquipilas y además varias comunidades. Por incumplimiento de demandas y peticiones, tomarán colonos edificio de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, no dice qué día y a qué horas. Hayan sin vida e indigente alcohólico en el barrio Las Ánimas, allá en Tonalá. Impulsarán zona económica especial para la zona de Los Altos que genere empleos de calidad para la región indígena, asegura el senador Roberto Álvarez Glisson. Agradece Carlos Penagos, empresarios y Fiscalía General del Estado, por entrega de equipos de telefonía celular a comités de seguridad ciudadana en Tuxtla Gutiérrez. Inicia la UNTA movilizaciones en todo el país en protesta por incumplimiento del gobierno federal. Respaldo total de Manuel Velasco Cuello para el desarrollo sustentable de la selva Lacandona, firma el secretario general de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda. Por una asamblea reflexiva, inclusiva y dinámica, se pronuncia el diputado Willy Ochoa Gallegos. Reestructurará la CNOP, que encabeza la diputada Judith Torres Vera, los comités municipales en Chiapas. ¿Y cuándo se va ella? Yo creo que cuando cambie la dirigencia estatal. Los verdes ecologistas realizarán su cónclave este viernes para definir posiciones clave rumbo al 2018. Van a tomar posesión los comités ejecutivos municipales del Partido Verde en Chiapas y van a analizar las posibles coaliciones con otros partidos rumbo a la elección gubernamental del próximo año. Investigan en Jalisco a empresas de diversos giros ligadas con el presunto capo Raúl Flores, que involucran al futbolista Rafael Márquez Álvarez y al cantante Julión Álvarez o Julio César Álvarez Montelongo. Es las previsiones de mi compañero Daniel Pereira Vázquez y su epicentro noticias.com. Vamos a ver las fotografías de nuestro Tuxtla antiguo. Miren, aquí está. Les decía, son las fotografías que subió al Facebook doña Vicky Rincón el día de ayer. Y de ahí se las pirateamos. Mira, todo lo que subo es el Facebook, ya no tiene ya derecho de autor, ¿no? Ya es de Facebook. Ya es público. Es de dominio público. Así era la catedral. Esta es una boda en aquellos tiempos, mira. No, hombre, qué bonito. De la catedral. Puede ser de su familia o de alguno de los ciudadanos que
Que en aquel entonces que trajo pues nupcias, sí, ¿no? Oye, los carros. Mira los carros. Las bicicletas, que también, estaban regresando al pasado. Ya existían las bicicletas. Ya existían. Se usaban más. Traían sus polveras, ¿no? Sí. Y algunas traían atrás y adelante. Sí. Se veían media rara. Por ejemplo, la de los carteros, así eran, ¿no? Sí. Y mire el carro de 1950. Oye, hasta mira, el cielo se ve diferente. El cielo. Qué bonito. Claro, no estaba tan limpio, contaminado, ¿no? De los 100.000 vehículos. No existían los 100.000 vehículos, no, que ahora circulan. No, no, no. ¿Otra? Sí. Pero lástima. ¿Otra? Ah, sí, pero... Mira. No pegaron. Bueno, ahí eran las refresquerías, mira lo que te decía hace rato. Ay, qué bonito. Ahí en las refresquerías donde íbamos, eran de lámina las sillas y las, las mesas, ¿no? Y las mesas de conocida empresa cervecera, digo, refresquera. Refresquera. No tomábamos cerveza, no, refresquera. Y ahí estaban las chocomilerías. Sí. Iba a echar tu chocomil, tu licuado, tu refresco, y y a poner tu monedita a la rocola y a escuchar a los Buki, los Johnny, los Stru, los la Revolución de Emiliano Zapata, los Terrícolas, los Babies. ¿Quién más? Los Pasteles Verdes, Los Ángeles Negros, sí, Los Chicanos. Había presupuesto para jardines. En aquellos tiempos, ¿no? Era sí, ya, ya lo dije, pues, Inge, estamos chupando tranquilo. No pone atención. Sí. Eran los grupos de moda aquí aquí entonces, en los 80, ¿no? Y ya existía, desde luego, José José, ya existía... bueno, Roberto Carlos, sí, Nelson Ned, que eran los de esa época, los argentinos, Leonardo Fabio, Piero, Leodán, Palito Ortega, ya estaban los rockeros de México, Angélica María, sí, Johnny Laboriel, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez. O sea, este ya es más reciente, ¿no? Este es el Tuxtla de ahora, pues. Es el Tuxtla de ahora. No más que ahí no están no estaba Que Vive el Centro, que se robaron los 300 millones de pesos, no existía esa obra, pero tampoco existían los vendedores ambulantes. Ey, porque la misma gente de la iglesia se los impedían. Oye, pero la calle central era pavimento. Sí. Era como porque es de la central, ¿no? Era pavimento. Sí, la calle central. Es como un adoquín. Con adoquín. Que lo reparan cada año, cada año. Cada vez que se acuerdan, porque tiene años que están los hoyos en la calle central. Sí, sí, sí. Era concreto, ¿verdad? Era concreto, sí. No, está mejor. Y no estaría mal que lo vieran hacer de concreto. Sí, 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 porque con el Conejo Bus le hace hoyo a cada rato al adoquín. Es que esas calles no son para vehículos pesados. Y a Tuxtla Gutiérrez, siempre lo hemos dicho acá, ya le hace falta poner un horario para que circulen por el centro los camiones pesados. Los cerveceros, los refresqueros, los de las chucherías esas, sí, golosinas, los del gas, por ejemplo, que a cualquier hora hacen carga y descarga, afectando la circulación en esas callecitas, ¿no? Sí. Sí. Porque con Que Vive el Centro hicieron banquetas grandes para que usted suba su vehículo frente a su casa y lo estacione, no para que pasen los peatones. Entonces, deberían también poner un horario para hacer ese tipo de vehículos pesados en el centro, sí, de la ciudad. ¿Cómo existe en Villahermosa? Siempre lo hemos comentado. Sí, en otras ciudades. En Villahermosa hay un horario, creo que es de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, las descargas. Para hacer todo ese tipo de movimientos. Pero y no, pues camina, no circulan vehículos en el mero, mero centro, porque hay una... Es peatonal, pues, sí, el centro de Villahermosa. Y ojalá algún día aquí se haga algo así. Ojalá algún día mejor Tránsito haga repintado de aceras para saber dónde estacionarse. ¿Dónde sí, dónde no? Oye, sí. Existen, ¿cómo le llaman esos? Señalizaciones que tienen como 20 años que están ahí, sí, y ahí están. Existen aceras que ya se está borrando la pintura de hace 15, 10 años, y ahí están. No se han repintado, para que uno sepa dónde estacionarse, dónde está prohibido.
Lo hicieron hace poquito, pero saber con qué pintura, porque se les borró inmediatamente. Nada más los encuentras de los agentes de tránsito en la mañana, peinando a los que traen sus frutas y verduras de Los Altos a la central, ¿sí?, de abastos. Sí, ahora sí. Quedan haciendo este operativo para los que nunca... Al primero que encuentran, uh-huh, ¿sí? Mire, no es retén, los paran. Y en las noches los encuentra usted, los agentes de tránsito, segurito, afuera de Los Santos. A ver quién se descuida, ¿quién para sí, bajarle la lana? A eso se dedican ahora. Ya no se dedican a orientar a la ciudadanía y orientar la circulación vehicular. Bueno, vamos a lo que nos interesa, los futboleros. Hoy inicia la jornada número 4 de la Apertura MX del fútbol mexicano para jugar el Puebla y Tijuana a las 7 de la noche, el día de hoy. Y a las 9, el Atlas recibe al América en el Estadio Jalisco. Dos partidos hoy, viernes. Para mañana sábado, a las 5 de la tarde, el Querétaro recibe al equipo del Morelia. A las 5 de la tarde, el Cruz Azul recibe al Toluca. Se antoja interesante este partido. Como también se antoja interesante el que va a ser a las 7 de la noche, cuando el Monterrey reciba a las Chivas Rayadas del Guadalajara. A las 7 con 6 minutos, el Pachuca va a recibir a tus Tigres. Sí. También se antoja interesante. El Necaxa va a jugar a las 9 de la noche contra el León. Esto también es para mañana sábado. Y para el domingo, al mediodía, los Pumas de la UNAM reciben al enrachado equipo de Lobos Buap. A ver si los Pumas le quitan la racha o es uno más que cae a la cuenta de Lobos Buap, que andan, que no creen en nadie. Y cierra la jornada a las 6:30 de la tarde, el Santos de Torreón recibiendo a los Tiburones Rojos del Veracruz. Señores, a los Tigres, a los Pumas, al Monterrey, al Cruz Azul, a las Chivas, muchos éxitos, y al América desde luego, en estos partidos, y también a los Jaguares de Chiapas, ¿no? Del ingeniero Juan Carlos. Que ya no están, hombre, pero bueno, a los extintos. Teo. ¿Todo va en televisión todo abierta? Por televisión, gracias a Dios, para el pueblo, ¿no? Ah, porque Pachuca... Es que no es quincena. Pachuca juega en Imagen, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, o sea, así que el pueblo va a tener chance de ver todos los partidos en televisión abierta de esta casa, ¿no?, jornada. Se van, sí, a quedar con las, se van a quedar con las ganas los cableros, ¿no? Azteca, Televisa y Imagen. Las tres televisoras. Así que van a tener harto fútbol gratis. En televisión. Sí. Abierta. Sí, Necaxa. No. Pues todos. Monterrey, Chivas, ¿no? Televisa. Grupo Imagen también. Imagen, Pachuca, Tigre. A ver, Puebla, Tijuana, es TV Azteca. Atlas, América, TV Azteca. Querétaro, Morelia, Imagen. Cruz Azul, Toluca, Televisa. Monterrey, Guadalajara, Televisa. Pachuca, Tigres, Imagen. Necaxa, León, Televisa. Pumas, Lobos, Televisa. ¿No? Y TV Azteca, Santos, Veracruz. Sí. O sea, televisión abierta. Todo por televisión abierta. Para que se entretengan desde hoy hasta el domingo. Hasta el dominguito. Está bien. Vale. Que la pasen familia ahí también en casa, es una botana. Bueno, ya que andamos en deportes, pues vamos a la información deportiva local que tienen preparada mis compañeras. Continúan los preparativos de la carrera pedestre Todo México Salvando Vidas, que consta de 5 y 10 y caminata de 3 kilómetros de distancia, a realizarse el próximo 10 de septiembre a las 7 horas, organizada por la Cruz Roja Mexicana, Delegación Chiapas. Este jueves, representantes de esta institución, en conjunto con 3 voluntariados, anunciaron una alianza para incentivar la participación. Asimismo, se pretende promover la donación de sangre, por lo que los primeros 50 corredores que donen en agosto podrán participar de manera gratuita en la carrera. Y aparte del kit deportivo, se les hará entrega de un kit adicional. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez.
Una vez finalizada la séptima jornada del torneo, Deportivo Celic se ubicó en el primer sitio de la tabla general con 13 unidades, a pesar de perder 0-2 ante San Juan en la cancha de la Colonia del Pensil, seguido de la Real Sociedad y Atlético Delegados con los mismos puntos. El Rebaño y Atlético Delegados abrieron la jornada con un duelo de igual a igual en que los tapatíos aprovecharon un error en la defensa contraria y marcaron el único tanto del encuentro para sumar su cuarto triunfo del torneo y colocarse en el quinto sitio con 12 puntos. Por otro lado, Real Sociedad igualó a 2 ante los Triquis y se ubicó en el subliderato con 13 puntos para entrar por la disputa del primer lugar. Los españoles ligaron su cuarto empate, mientras que Triquis obtuvo su primera igualada en la competición. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Las instalaciones del Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez recibirán del 23 al 25 de agosto a Fernando Segal, quien es mundialmente reconocido por sus logros y su influencia en el crecimiento del tenis, traído por la Asociación de Tenis del Estado de Chiapas para participar en diferentes actividades relacionadas con este deporte. La ATECH busca capacitar a los entrenadores con el objetivo de que estos cuenten con las herramientas necesarias para que puedan dar una mejor enseñanza a sus atletas, así también a los jugadores, para que tengan un mejor desarrollo dentro de las canchas. Por eso ha lanzado la invitación a la clínica y otras actividades que serán dirigidas por el especialista. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Una vez concluida la jornada 9 de la Liga de Fútbol 7 Entérate MX, el conjunto de Monterrey logró ubicarse en la cima general, luego de obtener el triunfo ante los rojinegros del Atlas por marcador de 6-2 en la cancha sintética de Sears. El Rebaño recibió a Gallos Blancos en un juego en el que los tapatíos fueron amplios dominadores de principio a fin y lograron sumar 3 puntos después del empate en la jornada anterior ante Necaxa, para sumar su sexta victoria y escalar al tercer puesto de la competición. Por su parte, Querétaro no supo aprovechar las pocas oportunidades que se le presentaron y obtuvo su cuarto descalabro en lo que va del torneo para descender hasta el quinto sitio con 16 unidades. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Mire, este tema no sé si tomarlo como preocupante o como buena noticia, porque los jóvenes andamos bastante perdidos, andamos distraídos en otras cosas y Chiapas es un estado que está compuesto mayormente por jóvenes. En Chiapas, uno de cada 4 habitantes es joven, lo que ubica a la entidad como el tercer estado con más población menor de 29 años. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reveló que en el 2015 residían en Chiapas 1.4 millones de jóvenes de entre 15 a 29 años, que representan el 26.9% de la población total. Este sector ha cobrado mayor relevancia a partir del año 2000, cuando inició la celebración del Día Internacional de la Juventud, declarado el 12 de agosto por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se considera como jóvenes a las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. Sin embargo, organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Iberoamericana de la Juventud manejan un rango de edad de entre 15 a 29 años. El INEGI señala que del total de la población joven en Chiapas, 37.5% son adolescentes, es decir, de 15 a 19 años. 34% son jóvenes de 20 a 24 años y 28.5% tienen de 25 a 29 años de edad. En 2015, la relación entre hombres y mujeres, conocido también como índice de masculinidad, para la población de 15 a 29 años, fue de 92 hombres por cada 100 mujeres. Para TVO, Noticia el Momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. En otro tema, aumentan casos de clonación de tarjetas de débito. La subdelegada en Chiapas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, Gloria Guerrero Hernández, alertó a la población sobre el incremento que han tenido las clonaciones de las tarjetas de crédito y débito en las principales ciudades del estado. Mencionó que, en muchos casos, esta actividad ilícita se realiza cuando el plástico queda atorado en los cajeros automáticos y en cuestión de minutos los delincuentes realizan compras o transacciones bancarias.
Comentó que es la tarjeta de débito donde se registran con mayor frecuencia estas incidencias, sobre todo porque cada 15 días se recibe un ingreso económico a razón de la actividad laboral. Guerrero Hernández calculó que cada mes se registran entre 60 y 70 nuevos casos de personas que acuden a la subdelegación por problemas de clonación y lamentablemente solo en algunas ocasiones hay respuesta favorable a los usuarios. Finalmente explicó que cuando suceden estas incidencias, el cliente debe reportarlo a la línea del banco y tiene que solicitar el bloqueo de la tarjeta y que se rechace cualquier movimiento financiero. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Tome precaución porque no le van a quitar su dinero cualquier delincuente. Bueno, vamos a otro tema. Del 11 al 15 de agosto, el campeonato de la vaca lechera. El concurso estatal La Vaca Lechera, en su edición número 20, se desarrollará a partir de este viernes en Ocoso, Cuautla, donde habrán premios a la calidad de la leche y del hato lechero, informó el presidente de la Asociación Ganadera de Coita, Leopoldo Garza Moreno. Se espera que en este evento haya todo un éxito de actividades, sobre todo porque se tiene una capacidad destinada para 40 vacas participantes en las tres categorías, como son razas especializadas en la producción de leche, así como las de doble propósito, donde se refleja el cruzamiento de ganado que se tiene en Chiapas y la raza cebuina. El reto que tenemos es de un concurso que hace 3 años atrás, en el cual la producción se tuvo una vaca de la costa de Mapastepet, la Mapaneca, por cierto, se llamaba. Ya falleció la vaca con 56.9 litros de leche al día. Ese es el reto a vencer, comentó el organizador de esta fiesta. Él mismo explicó que en este concurso de la vaca lechera se harán 7 ordeñas, donde se descarta una lactancia a efecto de poder sacar el promedio diario de producción. El 15 de agosto será la premiación. Es un evento muy bonito y familiar. Yo invito a toda la población a que asista a este evento, ya que para este concurso fueron convocadas las más importantes ganaderías chiapanecas, con la finalidad de fomentar e incrementar la producción de leche en el estado. Para TVO, Noticia en Momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Proponen zonas económicas para las zonas indígenas. La mejor manera de cumplirles a los pueblos y comunidades indígenas es generando las oportunidades que necesitan para salir adelante a través de un empleo de calidad, sostuvo el senador Roberto Álvarez Glisson. El legislador chiapaneco destacó la prioridad por lograr que la Zona Económica Especial de Chiapas cuente con regiones para que en todos los municipios se impulse la instalación de empresas e industrias y el beneficio sea para todos los chiapanecos. Álvarez Glisson reconoció el compromiso del gobernador Manuel Velasco para transformar la economía de las familias indígenas y celebró la petición que hiciera ante el presidente Enrique Peña Nieto en su reciente visita a la entidad para que se instale una región de la Zona Económica Especial en los Altos de Chiapas y otra en el centro del estado. Refirió el estudio realizado por el doctor Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard, donde analiza el potencial que tiene San Cristóbal y las 83 comunidades rurales que lo circulan para diversificar su economía hacia productos de mayor complejidad como servicios de turismo de alta calidad, agricultura de alto valor, fabricación de alimentos y bebidas, recubrimientos metálicos y fabricación de artesanías. Para TVO, Noticia en Momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Bueno, y en otro tema, impulsan acciones para erradicar la delincuencia en colonias. Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política JUCOPO del Congreso del Estado de la entidad chiapaneca, dio a conocer que en la coordinación con la Fiscalía General del Estado se trabajan en acciones para erradicar los índices de delincuencia en las diferentes colonias de Tuxtla. Señaló que ya se entregaron teléfonos celulares adaptados con una plataforma digital especial y donde los representantes de los comités de seguridad en diferentes colonias de la capital chiapaneca tendrán la oportunidad de dar los avisos pertinentes ante cualquier delincuencia o contingencia que someta a la población capitalina. Penagos indicó que en los recorridos de las colonias de Tuxtla Gutiérrez, los habitantes le han manifestado la necesidad de mayor seguridad en sus calles, por lo que dijo, se buscaron los mecanismos adecuados para impulsar un proyecto que garantice el bienestar de los tuxtlecos.
Se hicieron las gestiones ante un grupo de empresarios, quienes hicieron la dotación de equipos de telefonía celular, y con ellos se puso en marcha el proyecto de generar mejores condiciones de seguridad ciudadana, comentó, y agregó que estarán trabajando en tres grandes rubros como lo son el de robo peatonal a comercios y a casa habitación. Para TVO, noticia el momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. El ejército mexicano activa el plan DN-3E en los estados de Veracruz y Puebla. El ejército y la Fuerza Aérea mexicanos implementaron el plan DN-3E en los estados de Veracruz y Puebla, debido a las lluvias ocasionadas por el impacto del huracán Franklin. La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, informó que desplegó personal militar que efectuó actividades de prevención y evacuación de las personas que habitan en los lugares con mayor índice de riesgo, a los diversos albergues establecidos en ambas entidades. Dio a conocer que en Puebla se activaron tres refugios temporales, uno en el recinto ferial de Huachinango, alojando a 930 personas que se encuentran refugiadas, a quienes se dio alimentos y servicios de salud, mientras que en los municipios de Tezihuitlán y Chinchotla se albergaron 31 personas. En Veracruz, además de la evacuación de damnificados, los militares se empeñaron en abrir y recuperar dos vías de comunicación de relevancia en la entidad. En un comunicado indicó que se trató de la carretera 180, que conduce al norte del estado, entre Nautla y Vega de Alatorre, así como la carretera de Jalapa a Misantla, y habilitó ambas vías de comunicación que se encontraban obstruidas para que se abriera la circulación. Para TVO, noticia en momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Y en otro asunto, necesito de su ayuda para combatir la violencia contra las mujeres, fue lo que le dijo el gobernador Manuel Velasco Cuello a cientos de ellas. El gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la entrega del programa Bienestar Apoyo a Jefas de Familia en los municipios de Huixla, Acacoyagua, Acapetagua, Escuintla, Tonalá y Villa Comatitlán, donde pidió a las mujeres denunciar cualquier tipo de violencia o acto que vulnere sus derechos. Desde el municipio de Huixla, el mandatario estatal exhortó a las mujeres de la costa y el Soconusco a acudir a las autoridades y no dejar ni impune ningún delito cometido en su contra. Resaltó la importancia de denunciar para mandar a la cárcel a quien no las respete. Les dijo, ustedes son mis ojos en los barrios, las comunidades, los ejidos. Necesito de su ayuda para combatir la violencia en contra de las mujeres. En ese sentido, el jefe del Ejecutivo expresó su reconocimiento al trabajo que realizan día a día a favor de sus familias, al tiempo de enfatizar que con estos apoyos se contribuye a una alimentación saludable y nutritiva para que los niños crezcan sanos y fuertes. Bueno, el mapa de Chiapas aparece hoy en dos colores, color azul y color verde. La parte azul indica lluvia fuerte de 0.150 milímetros. Y se va a presentar en las regiones Maya, Turijá, Celtal, Chol, Selva Lacandona, Meseta, Comiteca, Tojolabal, Alto Sotzil, Celtal, de los Bosques, Mezcalapa, Valle Soque, Metropolitana y de los Llanos. La parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a presentar en las regiones Frailesca, Istmo Costa, Sierra Mariscal y el Soconusco. Onda tropical número 25, que desde Tabasco se extiende hacia el Pacífico, también propicia el aporte de humedad hacia Chiapas y Tabasco. Esta situación, combinada con el calentamiento diurno, favorecerán el desarrollo de tormentas fuertes a muy fuertes durante la tarde y noche en la región. Sin embargo, una capa de aire seco será un limitante para la dispersión de las tormentas si se prevé ocurran de manera aislada. Y como siempre, le invitamos a que brigue los niños, madres embarazadas y personas de la tercera edad, además de que estén pendientes, ahora sí, muy pendientes de las recomendaciones que emite la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado para que usted esté pendiente y tome sus precauciones. Por ello mismo, también lo invitamos a conocer más detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 11 de agosto. Para hoy, una zona de inestabilidad con potencial para desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco. La onda tropical número 24, que se localizará al sur de Guerrero, y la onda tropical número 25, extendida sobre el oriente del Golfo de Tehuantepec, provocarán tormentas muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, y tormentas fuertes en Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco. Viernes 11 de agosto del 2017, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, la CONAGO pide a gobernadores invertir en medio ambiente. El secretario de Medio Ambiente, Rafael Paquiano, pidió a los mandatarios estatales compromisos y presupuestos estatales concretos en favor del medio ambiente. Tuxtla Gutiérrez cumple 125 años hoy como capital de Chiapas. La CONDUCEF aumenta clonación de tarjetas de débito, dice. Allá en Chamula, autoridades de los tres barrios reciben a Cecil de León, delegada de Prospera. Respalda Manuel Velasco Cuello, lucha contra la violencia hacia las mujeres. En la contraportada, Liga de Premier presentan a Tuxtla FC. El sábado es el partido inaugural en el Víctor Manuel Reina. En las granjas investigan ataque a menores en la capital. Presuntamente los asaltados se resistieron y forcejearon con los facinerosos. Una niña está grave por un balazo en el pecho. En Tuxtla, seguridad privada de bar propina golpiza a un joven. Tenga usted cuidado con estos gorilas. En Tapachula, cuatro lesionados en choque de taxi y colectivo. SEAS realizan cuadrangular de taekwondo de clubes. Siniestro pasado busca a Pablo Salazar violar derechos laborales. Publicado jueves 8 de junio del 2006. En la sección de opinión están Rafael Victorio Ruiz, Carlos César Núñez Martínez, Alejandro Moguel Serrano, el maestro Catón y Carlos Albert, que toca el tema Rafa Márquez, conocido periodista deportivo, don Carlos Albert. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, del día de hoy, viernes 11 de agosto del 2017. Esos y más detalles también los tiene disponibles en nuestra página web www.cuartopoder.mx y a través de nuestras redes sociales lo invitamos a que nos siga en @cuartopodermx para estar pendiente de toda la información que le subimos y compartimos a lo largo del día. Con esto cerramos la edición de este día. Carlos, muchísimas gracias. A ti, Iber, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha, le deseamos un buen fin de semana. Que tenga un excelente viernes. Esta es Noticia al Momento. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.